Amigos, amigas, muy buenas noches. Cuando son las 22 horas y unos 4 minutos, aquí en Bilbao, en España, estoy encantado de veros otra vez aquí, con el fondo de la playa de Bilbao. Hoy vamos a hacer un programa especial en el que vamos a aprender ya de una vez definitivamente qué es la abundancia y cómo atraer la abundancia a tu vida. Porque si realmente tienes problemas con dinero, con trabajo, si tienes siempre deudas, si no acabas de tener siempre una economía saneada o estás siempre con problemas con todo lo que tiene que ver con lo material, tienes que quedarte en este programa. Bueno, yo soy Alberto Lajas, soy graduado en naturopatía, soy metafísico, soy coach, maestro de Reiki, medium y canalizador. Llevo 12 años, más de 12 años con este canal en el cual más de 186.000 personas estáis ya suscritas y sois de todas las partes del mundo, de México, de Venezuela, de Argentina, de Colombia, de muchos países de habla latina y también, claro está, de mi país, de España. Bueno, vamos a empezar. Lo primero, quiero que entiendas conceptos muy claros antes de darte algunas herramientas que van a ser efectivas, pero quiero que entiendas que la metafísica enseña que todo lo que ocurre en tu vida, es decir, toda la realidad que hay en tu vida, toda la familia que tienes, la pareja que tienes, el trabajo que tienes, el jefe que tienes, todo lo has creado en tu mente subconsciente. La mente subconsciente, todo lo que entra como una verdad ahí, pasa al supraconsciente. El supraconsciente sería lo siguiente del subconsciente y es la parte donde, por decirlo así, se conecta o es la parte de conexión directa con el universo. O llámale Dios o mente cósmica, como tú quieras. Por tanto, como introducción, antes de nada, quiero que entiendas que si vas de víctima, si empiezas a echar la culpa al sistema, a los políticos, a tu familia, a la mala suerte, pues seguirás como estás, sin abundancia. La abundancia y todo lo que ocurre en tu vida es solo responsabilidad tuya. Por tanto, si la realidad que tienes, todo lo que tienes, no te gusta, tú tienes la capacidad de cambiarlo porque no se te olvide que has sido creado a la imagen y semejanza de Dios y por tanto tienes el poder creativo igual que Él y tienes el libre albedrío para decidir lo que tú quieres que ocurra en tu vida. Es decir, si decides ser pobre, pues así va a ser. Y dirás ahora, Maestro Lajas, yo no he decidido ser pobre. Quizás de forma consciente no, pero inconscientemente sí. Porque a veces, sin darnos cuenta, quizá, o sin ser muy conscientes de ello, hacemos decretos. Cuando nos va mal económicamente, maldigo mi vida, siempre estoy con deudas. Estás haciendo un decreto realmente de que quieres que tu vida sea maldita y tengas deudas. Porque el universo no entiende la palabra no, ni sabe si es pasado, presente, futuro, si es verdad o mentira. Todo lo que afirmes con fuerza, con energía, va al subconsciente, supraconsciente y al universo. Por tanto, cuidado con lo que decretas, con lo que dices, con lo que maldices, porque todo lo que digas, sobre todo aquello que dices con mucha fuerza, incluso cuando estás enfadado, se acabará materializando. Buda ya habló a este respecto. Buda dijo que si cambias tus pensamientos, cambiarás tu vida. Por tanto, quiero que entiendas que la falta de abundancia que tienes en tu vida está creada por los pensamientos de escasez o limitación que tienes. Yo no puedo crear una empresa que me dé dinero, yo no valgo nada, ¿quién me va a pagar? Mi familia hemos nacido pobres y somos humildes, somos buenas personas y moriremos pobres. Toda esa larga lista de justificaciones no son más que programaciones que han hecho que tengas la vida que tienes. Lo he explicado siempre que hablo de la abundancia. Nuestra mente subconsciente y el supraconsciente no es muy diferente del ordenador que tengo enfrente con el que estoy grabando este programa. Cuando hay programas que tienen virus o que no son programas correctos,
el ordenador puede ir mal, incluso puede dejar de funcionar. Lo que hay que hacer es cambiar de programa y limpiar el sistema. Básicamente es lo que hay que hacer con la mente subconsciente para atraer la abundancia. Limpiar tu mente de lo que no sirve, de pensamientos limitantes, de incluso de gente tóxica que te viene a hablar siempre en negativo, y programar tu PC, tu ordenador, tu mente subconsciente con pensamientos y afirmaciones positivas. Es en apariencia muy sencillo, pero dado que llevamos muchos años acostumbrados a tener ese tipo de pensamientos y de actitudes, no es tan fácil cambiar, pero con disciplina sí que se puede. Bueno, obviamente esta es la base que quiero que entiendas, que si no tienes unos pensamientos positivos, si no limpias lo que no sirve, difícilmente vas a poder atraer la abundancia. Este es el principio. Pero dado que soy consciente de que mucha gente le cuesta limpiar y programar, por eso he elegido de las muchas herramientas metafísicas que me dieron mis maestros, cinco que creo que pueden ayudarte. Y recuerda siempre la palabra clave, ayudantes. Es decir, no puedes centrar todo el atraer la abundancia a tu vida con solo las herramientas. Las herramientas son ayudantes, pero la gran responsabilidad la tienes tú de lo que dices, lo que escuchas y lo que piensas. Esa es la base. Dicho esto, vamos con la primera herramienta, el anillo de los deseos. Bien, para trabajar con esta herramienta tienes que buscar un anillo que te guste mucho. Puede que sea uno que ya tengas o uno que te compres, pero que sea muy bonito, muy impactante, que te encante. Tiene que ser un anillo que entre en el primer dedo, ¿vale? Lo vas a poner en el primer dedo. No hace falta que lo lleves todo el tiempo, solo cuando vayas a trabajar con él, si quieres, o si quieres lo puedes llevar todo el tiempo, como tú desees. Si eres diestro, tienes que poner el anillo en el índice de tu mano derecha. Si eres zurdo, obviamente en el índice de la mano izquierda. Bien, ya tienes tu anillo, bonito, precioso. ¿Ya te lo has puesto en el dedo? Vale. Tienes que coger el anillo en tus dos manos, mirarlo fijamente y bendecirlo. Una bendición sencilla. Yo, Alberto Lajas, en este día te bendigo para que todo lo bueno, siempre para el mejor y mayor beneficio de todos, venga a mi vida. Gracias de antemano, querido anillo. Bendito seas. Amén. Por ejemplo, una vez que has bendecido tu anillo, ya está listo para trabajar. Póntelo en el dedo índice de tu mano correspondiente, con la que trabajes. Y ahora tienes que decir en voz alta, con el anillo levantado hacia el universo, en voz alta y con fuerza, tienes que decir: tengo todo lo que necesito para disfrutar el aquí y ahora. Bien, con esta frase, digamos, has activado tu anillo. Cada día debes trabajar con el anillo con un decreto. No hagas muchos decretos. Empieza con uno y cuando se cumpla ese decreto, luego puedes pasar a otro. Hay gente que hace 1000 decretos y bloquea la energía. Vamos a empezar con un deseo, con un decreto. ¿Qué es lo que quieres que ocurra? Bien, pues lo decretas. Levantas tu dedo donde tienes el anillo y decretas. Decreto que ya tengo, por ejemplo, los 200.000 euros que necesito para comprarme mi casa. De hecho, hecho está. Amén. Después cierras los ojos, visualizas cómo de tu anillo sale una energía dorada que contiene ese deseo, todos los detalles del deseo, y visualiza cómo de tu dedo sale esa energía al universo y visualiza a la vez la satisfacción de que eso que acabas de hacer se ha cumplido. Todos los días puedes tocar tu anillo, puedes hablar con él, sentirlo para que te recuerde que tienes el poder en tu dedo. Bien, bueno, vamos con la segunda herramienta. La técnica del doctor Joseph Murphy para atraer la riqueza. ¿Quién era el doctor Murphy? Bueno, el doctor Joseph Murphy, entre otras muchas cosas, era escritor, metafísico, investigador. Y fue muy famoso porque uno de sus libros, El poder de la mente subconsciente y
Arte Rico con la mente subconsciente, esos dos libros le hicieron muy famoso. El doctor Murphy en los años 70-80 fue de los pioneros en afirmar, después de muchas investigaciones y de tratar a muchos pacientes y ayudarles a conseguir el éxito, fue uno de los primeros que afirmó que toda la vida que tenemos está basada en cómo tenemos programado nuestra mente subconsciente. Bien, la técnica del Dr. Murphy para atraer riqueza y abundancia. Antes de dormirte, cuando estés en vigilia, es decir, la vigilia es ese estado en el cual no estás ni dormido ni despierto, pero que es previo a quedarte dormido, ¿vale? Cuando estés en ese estado en la cama, que estás casi para dormirte, pero no estás dormido, tienes que decir en voz alta, con fe y fuerza, estas palabras. La riqueza es mía. La riqueza es mía. La riqueza es mía, ahora y siempre. ¿Bien? A la vez que hagas esto, te vas a dar unos golpes de tapping en una zona concreta de abundancia. El tapping, he hablado muchas veces en este canal y he entrevistado a Cipriano Toledo, que es uno de los expertos de tapping. El tapping, al dar golpecitos y decir una frase, pues atraemos cosas. Pero hoy vas a dar, hacer tapping en una zona que se llama la zona de la riqueza. Es la zona del temporal, que es toda esta zona, ¿vale? Entonces, a la vez que has dicho esa frase, vas a repetir, vas a golpearte. Es decir, una vez que dices, la riqueza es mía, la riqueza es mía, la riqueza es mía, ahora y para siempre, lo repites esa frase todo el tiempo y a la vez vas dando golpecitos en esta zona, que es la zona del temporal, hasta acabar atrás del todo. ¿Vale? Repites la frase y das golpecitos. Estos golpecitos, estos puntos de tapping de abundancia, va a reforzar tu oración y va a hacer que venga antes la abundancia. Hay que hacer esto todas las noches. Bien, vamos con otra herramienta. La técnica de la almohada. Bien, igualmente, antes de dormir, todas las noches, tienes que pensar en un deseo que quieres que se cumpla, por difícil que sea. ¿Bien? Ahora coge tu almohada, con la que duermes, y abrázala. Pero cuando la abraces con los ojos cerrados, olvídate que es una almohada. Tienes que sentir que esa almohada es tu deseo que quieres que se cumpla. Abraza la almohada, abraza tu deseo, y habla con la almohada. Dale gracias por ese deseo que sabes que ya se ha cumplido. Siente la almohada, siente el deseo con todas sus emociones, con toda la gratitud, ¿de acuerdo? Habla con la almohada, bésala, dale gracias porque realmente estás hablando con ese deseo que quieres que se cumpla. Bien, una vez que has hecho todo esto, unos minutos, pones la almohada, te duermes, pero a la que te duermes recuerda que estás durmiendo en la energía de tu deseo. Según te estás durmiendo, siente como la energía de la almohada, que es tu deseo, entra en tu mente subconsciente y empieza a actuar. Bueno, vamos con una siguiente herramienta. Oración metafísica de la abundancia. Bien, vas a coger un papel y vas a escribir esta oración, la cual vas a leer con fe y fuerza todos los días antes de dormirte y todos los días inmediatamente después de que te hayas despertado, estando aún en la cama. Repítela 3 veces antes de dormir y 3 veces al despertarte, y siempre dando gracias. Coge papel y boli y vas a apuntar esta oración metafísica poderosa. Bien, apunta. Soy consciente de que todos mis deseos ya existen en una realidad invisible y que al enfocarme en ellos, con sentimiento y gratitud, los traigo a la realidad física visible. Siento mi deseo impreso en mi mente subconsciente, el cual se hace realidad en mi mundo objetivo, ya que todo lo que yo piense, tarde o temprano, se manifestará en mi realidad.
Este es el principio de nuestra conciencia. Siento que lo que pedí ya es una realidad. Por ello, ahora experimento una profunda gratitud. Mi deseo ya es una realidad. Todo mi ser está lleno de emoción y alegría. Permanezco tranquilo y confiado. Gracias, hecho está. Bien, si quieres puedes ir parando el vídeo para ir apuntando la oración. La oración que escribas, tenla siempre cerca de ti, debajo de tu almohada. Repito, esta oración hay que hacerla con fuerza, con confianza, con fe, todas las noches, tres veces, repetir tres veces. Si te la aprendes y puedes hacerla con los ojos cerrados, mejor. Hay que hacerla tres veces antes de dormir y tres veces nada más que te despiertes. Por eso es bueno que lo tengas debajo de la almohada o en tu mesita de noche. Bien, otra herramienta. Palabras mágicas en arameo. Como ya os expliqué cuando saqué mi último libro, El regreso del Santo Grial, el arameo fue el idioma original que creó Dios para comunicarse con los humanos. Y por tanto, el arameo es un lenguaje sagrado. Y al pronunciar ciertas palabras concretas en arameo, con fuerza y fe, cobran una energía milagrosa impresionante. Por ello, yo he seleccionado de la gran lista que tengo de muchas palabras mágicas arameas, unas pocas que tienen que ver con la prosperidad, la abundancia y el éxito, ¿vale? Estas palabras las tienes que repetir varias veces, tantas veces como sientas, todos los días. Y cuando acabes estas palabras, terminarás con otra palabra que te voy a decir. Bien, estas son las palabras. Achayak. Achayak. Bien, repito. Achayak. Acabado en cada kilo. Achayak. Otra. Asalia. Asalia. Otra. Hab mia. Hab con J, hab con B, hab, hab mia. Otra. Meyer. 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 Y por último, mut con T, zarreal. Mut, zarreal. Bien, tienes que repetir estas palabras varias veces. Y después acabar con la palabra efatá, 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 que es una palabra milagrosa que utilizaba Jesús cuando resucitaba muertos o sanaba a la gente. Efatá significa algo así, que esto ocurra, o que ocurra ya, o que este milagro ocurra, o que sane esta persona. Es como la manifestación de que ocurra algo, efatá, efatá, efatá. Y bien, por último, vamos a acabar con el poderoso mantra del que he hablado tantas veces en este canal, en mis libros, en conferencias, en entrevistas de radio. Son muchos los mantras que existen, pero yo siempre he dado importancia a este mantra que llegó a mí por mi maestro Kevin. El mantra Namas Saddharma Pundarika Sutra. Namas Saddharma Pundarika Sutra. Se le llama el bisturí del karma, porque este mantra repetido todas las veces que puedas y sientas cada día, limpia energías kármicas negativas, equilibra tus chakras, limpia tu aura por negra que esté, ayuda a que tu poder interior se active. Son tantos los beneficios de este mantra que explicarlo ahora es larguísimo, pero a ti lo que te interesa son los resultados. Además, se ha demostrado que allí donde se pronuncia ese mantra, incluso en varias manzanas o kilómetros de donde vives, la gente se beneficia de este mantra. He recibido muchos testimonios de personas que vivían en zonas de delincuencia, que al trabajar con el mantra, esa persona en su barrio bajó la delincuencia y ocurrieron milagros. Repito. Namas Saddharma Pundarika Sutra es el mantra de los milagros y es el bisturí del karma que
además de todas las acciones que te he dicho en este programa, repetirlo, trabajar con él, con fe. Obviamente los mantras hay que hacerlo en un sitio tranquilo, donde nadie te moleste, puerta cerrada, respirando profundamente y estando en un estado de paz. Solo repetir el mantra ya te va a ayudar a tener una tranquilidad y una paz que ni te imaginas, además de todos los milagros que van a empezar a ocurrir. Espero, deseo, que podáis comunicarme primero qué os ha parecido este programa, porque comunicáis muy poco, os tengo que echar la bronca. Me mandáis muy pocos mensajes comparado con las visualizaciones. Por favor, mandadme un mensaje privado a mi WhatsApp, +34 67 673 1463, donde me habléis de qué os ha parecido este programa, si habéis empezado a tener beneficios y a traer la abundancia con los ejercicios y consejos que os he dado, todo aquello que experimentéis, por favor, comentármelo, porque yo estaré encantado de escucharos. También agradeceré que hagáis comentarios tanto en el chat que está aquí al lado, como después, cuando ya sale el vídeo grabado, podáis hacer comentarios debajo del vídeo. Y que deis like, y si no te has suscrito, que te suscribas, porque algunos me decís que YouTube no os avisa de cuando hago los directos. Claro, si no estás suscrito no te va a avisar. Te tienes que suscribir a este canal, que es gratis, y una vez que estás suscrito, YouTube te avisará con tiempo cuando voy a hacer un directo. Así que suscríbete ya. Y también recomiéndame a tus amigos y familiares. Yo llevo 12 años y medio tratando con todo mi esfuerzo de regalar mi conocimiento para ayudarte. Lo que te pido es muy poco. Un like, suscribirte, comentarios y recomendar. Nada más que esto. Espero que este programa te haya gustado y que puedas ponerlo en práctica cuanto antes, que puedas empezar a tener resultados cuanto antes. Con las olas del mar de aquí, de Bilbao, me despido de vosotros. Hasta el próximo programa. Bendiciones, namasté, gracias.